¿Qué pasó, mis queridísimos amigos de La Boma? Otra vez nosotros estamos por acá dedicándoles otro video. Y antes que nada, agradecerles muchísimo porque por algo nos están viendo, les está gustando y seguimos acá para, pues, para producir, ¿en para dónde tienen bien que, amigo Germán? ¿Qué es lo que hacemos, Germán? Síganos como siempre en todas las redes sociales, por favor, suscríbanse. Ya tenemos Spotify por si van en el carrito, al colegio a dejar a los niños, a la chamba, lo que sea. Pueden escuchar ahí los episodios de 25 minutos más o menos. Ajá, poca que está madre. Como La Boma, ¿no? ¿Cómo está? Sí, La Boma MX, ¿no? La Boma MX. Perfecto. Sí. Tú, mi Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. Ajá. Medio cansadón por culpa de Juanito Viedo, pero aquí estamos contentos. Perfecto. Y entonces, pues Juan vamos Gran a. Por favor. ¿Cómo ves? Juan vamos Gran a arrancar con el nuevo capítulo. Hoy vamos a hacer un como un poco más intelectuales, o cómo se le puede decir. No, hablaremos del desmadre, ¿no? Pero el tema da para muchas cosas, así es que vamos a hablar de las fobias. A las gusto, fobias. Papá. ¿Qué son? ¿Cómo las adquieres? ¿Qué pasa con las fobias? ¿Y quiénes o no las tenemos en todo este rollo? A ver, Germán, arráncate. ¿Qué onda con las fobias? ¿Cómo está? Yo creo que todos tenemos algo, efectivamente. Algunas muy pendejas, otras muy raras. O sea, estuve checando antes del episodio tipos de fobias y hay unas que dices, oye, ¿cómo te puede dar miedo eso, cara? Claro. ¿Cómo qué? O sea, por ejemplo, yo tengo una amiga que le dan fobia a las aves, güey. No. O sea, ve un claro. Pinche golondrina por ahí, eso, y le da miedo que la vaya a atacar. Yo creo que ve el pájaro y el pájaro loco. El pájaro loco. El pájaro loco. Sí, no, pero es un desmadre. O sea, estás con ella y de repente ve algo y se empieza como a friquear, güey. ¿Y ella te dice por qué o cómo? Pues no, pero o sea, nos dice que les da miedo las aves y pues sí. Pero sabe. Hay aves por todo el mundo. Sí, pero ¿qué hace? O sea, ¿por qué pobre, cabrón? ¿Por qué te causa extrañez? Pues porque se me hace algo tan ilógico, bueno, que por eso es una fobia. Perdón, pero me extraña. Está sonando el teléfono, ¿sí? ¿Investigación en La Boma? Ah, que el Alex le tiene fobia a la pirámide de Cholula con un ave. Al pájaro me agarras. No, al me arruinas, gordo. ¿Y tú al pájaro que mamá? A la serpiente emplumada. Es correcto. Eso es con la fobia. ¿Y qué otras fobias viste o qué? No, pues hay un chingo. O sea, por ejemplo, yo voy a hablar de las mías. Yo tengo fobia cabrón a la sangre. Ah, sí nos comentabas, ¿no? Yo veo poquita sangre, aunque sea un pinche, una gota, y me puedo desmayar, o si no, me desmayo. Okay. Incluso si me platican de un accidente o de una operación o un rollo así, rarón, me empiezo a marear. O sea, me ha pasado que me desmayo, ya en medio lo he podido controlar un poco, pero sí me pongo nervioso, a sudar frío, me mareo. Aunque no veas. O sea, aunque no veas. Por ejemplo, si vas a estudio de sangre a la jeringa, que te saquen sangre. Puta, no, lo sufro, cara. Ok. O sea, a la jeringa no le tengo miedo, pero ya nada más la pinche sangre, güey. Sí, claro. Oye, Juan, y a ver, explícanos. Que siempre nos das cultura general. ¿Qué es la fobia? ¿Cómo es? ¿Cómo se adquiere? ¿En qué parte del cerebro de nuestro todo se crea o qué onda? Realmente no me siento preparado para este tema, pero bueno, mira, hay una parte de nuestro cerebro que abajo de la corteza que se llama cerebro primitivo. El cerebro primitivo que en esencia está constituido por la adenohipófisis y la hipófisis, que es la glándula pituitaria, tiene un área que son las astas de Amón, que es donde se llevan a cabo todas las emociones y sensaciones, ¿no? Ok. Aquí se guarda toda la memoria de los miedos, amor y desamor y de estas situaciones, ¿no? Ok. O sea, desde que naces y todo esas ruedas. Que este es el hardware, pero de manera, no sé, sui generis, desde la conciencia o la psicología, puedes tener una experiencia que te marcó en una etapa de tu vida que te va a dar un miedo irracional a alguna situación que sea la que sea, ¿no? Las fobias fobia, son oye, ¿tú un problema conductual, un trastorno conductual. Totalmente. ¿Sí? Pues por eso. Pero que tiene también parte, una interpretación química. Claro. O sea, pero es que pueden que ser las dos. Que terminen las glándulas, ¿no? Al final le pueden ser las dos cosas, güey. Porque todo acaba en un miedo. Sí, bueno, totalmente. Puede ser un miedo relacionado con esa parte del. No del reptiliano, de la parte límbica. De las amígdalas, perdón. O puede ser algo construido desde una emoción, un sentido de supervivencia que te causó algún pinche trauma. Están vinculadas, en esencia. ¿Tú tienes alguna fobia, mi Juan, o algo? Sí, gordo. Yo sé, yo la sé.
fobia que me controlen, güey. Tengo pánico a esa chingada. Al control. Me leíste el pensamiento. Luego actúa la adrenalina y ajá. O lucha o huida, güey. Ahí qué se hace en una fobia. ¿Se puede atacar? ¿O se puede poner a la defensiva? Bueno, ¿o qué creas? Realmente, o sea, como tal, no es que se pueda hacer algo, ¿no? Si no ya hubieran hecho algo por todas las fobias. Y digo, hoy vivimos la fobia más global del mundo, que es fobia al coronavirus, ¿no? Eso hay gente que cree que se va a morir porque un cabrón por allá estornudó, ¿no? Digo, lo respeto. La fobia de gérmenes, sí. Como el güey este que se fue a vivir al Princess, sí. Que sacaron su película, ¿cómo se llama? Ah, ya, buenísima. Se terminó muriendo en una suite en el Princess porque le tenía miedo Howard, a los gérmenes. ¿No? ¿Howard Johnson? Ajá, o John... Hughes. Howard Hughes. Ese güey. Howard Hughes, el millonario. Sí, sí. Sí. Que rentó todo un piso del Princess y ahí se murió, cabrón. Sí. Oye, Dani, ¿tú qué onda? ¿Qué opinas sobre las fobias? ¿Cómo son? Yo sí traigo. ¿Cómo qué? Yo sí, el tema de las alturas. Uh-huh. Sí, la neta, sí. Es algo que no he podido superar, cabrón, nunca, ¿no? Uh-huh. Pero es hasta con el tema de un puente peatonal. Las piernas me tiemblan, siento vértigo, me da vueltas, todo. Puta, me cuesta un trabajo cruzar un puente peatonal. ¿Y en avión cómo? En avión no tengo broncas. Por ejemplo, las montañas rusas, me encanta. Ya que empiezas a dar vueltas y subes y bajas, no tengo problemas. Pero el hecho de empezar a subir... No. Oye, entonces, ¿crees que la fobia adquirida contigo, que esos... Que te quisieron aventar del A lo mejor, de un puente y dijiste, no, y de ahí se te quedó. Yo creo que mi mamá me quiso aventar de la azotea un día y caí en blandito, pero aquí sigo, medio tarado, pero aquí seguimos, cabrón. Pero no sé, güey, y es algo que pues nunca he ido a trabajar, cabrón, ¿no? O porque al final del día cualquier tipo de fobia dicen que se puede curar con terapia o con psicoterapia, ¿no? Porque depende de dónde vino. Claro. Pues puede ser con medicamento o puede ser con otro tipo, ¿no? Ajá. ¿Tú, mi Alex, tienes alguna fobia? Pues a trabajar. Entonces, ¿sabes qué? Yo no sé si sea una fobia, pero yo alguna vez me compré, porque esa sí fue adquirida. Siempre me dijeron que el 21 traía muy buena suerte y que te ibas a ganar la lotería. Entonces, desde que me acuerdo, yo tengo, no sé si es manía, fobia, no sé la diferencia de sumar los números de las placas de los coches y que tienen que dar 21. Okay. Eso me ha ayudado a ser como súper ágil, pero sí tengo ese rollo de que estoy en el semáforo y estoy 7 más 7, no 21 seas cabrón, chino, neta. Te lo juro. No mames. Muy cañón. Ha sido así. Sí, claro. Y estoy en el coche y 3, 14, eso. O cuando va pasando un, no sé, el teléfono de un... Y sumas todo. Exacto. Y antes de que pase, tengo que sumarlo para decir, sí, soy un chingón. A lo mejor puede ser más obsesión que fobia, 8, ¿no? 7, 15, 14, chingue su madre. Suena más obsesivo, gordo. Obsesivo, ¿no? Sí, compulsivo. Sí. Que van no muy sé, de la mano, ¿eh? No sabía si... También puedes ir a terapia para ver ese pedo, ¿eh? Sí. No, pero lo que me ha servido, a lo mejor en el otro caso, es que sí tengo una agilidad para sumar muy, muy chida, claro. Porque estás como en activo, pero no sé si fue es fobia, no sé la diferencia. Me declaro neófito en eso. Ese desmadre de las fobias... ¿Ustedes creen en esa parte? Porque hay, por ejemplo, un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios, güey. Donde muchos habla maestros, de. ¿No? De Ryan Weiss, donde. De regresiones. Ryan Adams. Sí, no, de otro güey. Ese güey es psicólogo y no puede trabajar a una persona y se mete en temas de hipnosis. Ajá. Y el güey, como psicólogo científico, escribió varios libros. El primero es ese. Acaba descubriendo que, por ejemplo, esta chava le tenía miedo al agua porque supuestamente en una vida pasada se ahogó. Sí. Ah, no que era en marinero vida. Y se ahogó, exactamente, ¿no? Un pedo así, sí. Madre es así. Y se empieza a trabajar a sus pacientes con temas de hipnosis. Y de ahí sale, por ejemplo, esa que tenía fobia al no podía meterse a nadar. Ajá. Y era porque supuestamente en una vida pasada había muerto ahogado. ¿Ustedes creen en esa madre o no? Pues no sé, pero mira, ni entonces a ti, ¿qué te pudo haber pasado? ¿Qué te podrías imaginar que te pasó en la vida pasada? Pues eso, me aventaron de una pinche azotea. Páganos. En tu vida pasada. Páganos o te aventamos. Sí. Y no, del Empire State, algo así como Al Capone o algo así. No, justo un amigo me acaba de recomendar ese libro esta semana, güey, qué cagado. ¿Ah, sí? Y me habló de las regresiones y todo, y que a él sí le han servido mucho ese tipo de terapias para superar temas personales y todo ese rollo, no tanto fobias.
Ajá. Pero que sí, como que lo conectaron con vidas, una vida anterior, y vio por qué tenía de pedo, okay, un pedo muy preciso. Oiga, ¿no? De chavos nunca les tocó el de no pisar la rayita de la división del cemento y todo. Y tú eres obsesivo, o sea, compulsivo, ya, o sea, nos no, quedó sí, claro, cabrón. Sí, ¿verdad? No, sí, de que ibas caminando, sí, y la rayita, y decías, no, ni más, pum, y lo brincabas, y lo brincabas. O sea, a mí eso sí es, lo traigo de toda, ¿sí?, la vida. Entonces... Pues... No sé cuál sea la diferencia, porque fobia es miedo, ¿no? Sí. Y esto es locura. Desorden compulsivo, ¿y qué es, no, el miedo, mi Juan, científicamente? Compulsivo a lo que tú quieras hacer, ¿no? Claro. Repetir una cosa, repetir una situación. Asumir alguien, todo como alguien, tú las el placas. El famoso aracnofobia. ¿Qué, bien, crees que a la...? Porque hay mucha gente que yo conozco que tiene miedo. Bueno, en esencia, pinches insectos también, pinches horrorosos, ¿no? Okay, digo, por sí solos, yo creo que evolutivamente, o sea, hay cosas que dices, eso está, oye, de la pueden chingada, ser venenosos, ¿no? Cabrón. Yo de joven veía muchas arañas. ¿No? ¿Sí? Es que son ponzoñosas y lo peor de todo, trepadoras, gordo. ¡Trepadoras! Doble peligro, chale, gordo. No, macho. Así de, cuando te empedas y, ay, no, ya en la... Ya, ya se te está trepando, no, el, está reculé, la aracnofobia, está gordo. Sí, la agarras cariño a cierta edad. Sí, ya sería aracnofilia, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Y entonces, ¿cómo es? ¿Crees que haya, cómo nace eso? ¿Por la imagen, por lo que significa, por todo eso? Bueno, ¿tú qué sabes? Yo creo que en esencia es un misterio, ya hablando en serio, pero, por ejemplo, un dato curioso es que si tú quieres controlar una sociedad, una población, lo tienes que hacer a través de instruir el miedo. Claro. Y hoy hay ciencias y hay, creo que es una carrera que está enfocada en fake news y cosas así para generar miedo en las personas, ¿no? Sí. Ahorita el COVID. Por ejemplo, lo dijiste con miedo, gordo. Lo dije con pavor. Exactamente, porque me dio. Se sintió, cabrón. Se sintió, cabrón. Hasta me espanté. Yo dije, mames. Ay, mamachista, que no me vuelva a dar el COVID. Ajá. No te preocupes, gordo. Aquí el SIDA no te lo pegan dos veces, gordo. No, pues, o sea, ese es un claro ejemplo, ¿no? Digo, al final... Fue una baja tasa de mortalidad, o sea, la estadística nos está mandando factores para darnos cuenta que no es nada de qué temer, pero la gente tiene miedo y con ese miedo tú puedes vender vacunas, con ese miedo tú puedes fortalecer fronteras, con ese miedo tú puedes hacer muchas cosas. Entonces, digo, ahí dejo el dato curioso, claro, para ponerse a razonar que a lo mejor tú señalas al de enfrente porque tiene un miedo irracional hacia alguna situación, pero en esencia es muy fácil que un fake news o una manipulación mediática, claro, te puede ocasionar un miedo, ¿no? Hablando de manipulaciones mediáticas, yo creo que todos tenemos una fobia, y no nada más nosotros cuatro, sino también producción y todos los que nos están escuchando. Son súper gays. No, man, digo, perdón. Super. Pero todos, ¿eh? O sea, se llama nomofobia. Quiero a los gays. ¿Nomofobia? Nomofobia. ¿Cómo? Y es el nomofobia. ¿A los nomos? Pues parece ser, ¿no? Pero no, es el miedo a no tener tu celular, o sea... Si se te olvida el celular en tu casa, ay, o se le acaba, no, la así batería, me da miedo esa chingadera, cabrón. Te empieza a andar como una pinche ansiedad, ay, de que no mames, no. Salir sin a ver si no me habla ahorita el presidente, celular, una mamá. No, o sea, nunca te van a hablar, güey. Oye, pero es más fácil, eso, es mi celular. No, 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 de hecho. Me entra mi fobia. Sin clave. Y mi vieja está al lado. Ahí sí, es que entra, no, la no, es fobia, eso, ¿no? Pero es un miedo muy racional, muy lógico. Es un miedo, sí, claro, muy racional. No como yo, que digo, pues... El que nada debe, nada teme, ¿no, gordo? Sí, es un ejemplo que no es mi caso. No, pero sí hay unas cosas de locos, güey. Hay una fobia que es al color amarillo, por ejemplo. Ah, sí, claro. Güey, ¿qué te puede sanofobia, pasar sanofobia, en el cerebro, ¿no?, para sanofobia, que si ves algo de color amarillo... Por eso odian a los americanistas. Wey. Yo creo que sí, sí. O sea, pero por ejemplo, ahí te puede venir, si de chiquito tuviste un choque con un coche amarillo, a lo mejor de ahí la agarras, o sea, el pinche... A lo mejor, güey, pero... La un fobia. Bobazo. Bueno, sí, hay una sí, fobia que yo particularmente sí tengo. ¿Cuál? Que se llama chorofobia. ¿Choro? Que es que miedo choro a bailar. Ajá. ¿Chorofobia? A mí también me pasa mucho, güey. A bailar en público y eso te da así miedo a bailar en público. Sí, sí. Que te dejan, el vals, bailen solito. Ajá. Como la pinche boda y tienes que salir con tu, oye, cara de toto, cabrón. Hay que trabajarlo. ¿Por qué no te trepas aquí a hacer un coyote ogli, güey? O sea, H-O-E-O y fobia, ¿no? Trépate, trépate a hacer un coyote ogli. ¿Y de dónde? A lo mejor con una tacha puedo... No, nombre, son ¿cómo? Nombres que vienen de origen latín, porque no son sé, conceptos sí, médicos. Yo no sé si sea o una griego, fobia, ¿no? O cómo se ha construido, pero a mí toda la vida, y es algo que he trabajado, y cómo me cuesta trabajo, y lo he podido le he tratado de superar poquito a poquito, es, yo no puedo entrar a cerrar un baño público, un baño que no es el de mi casa, me cuesta un pinche trabajo. Pero, ¿cuál sí, es tu sensación?
No puedo. Te voy a tratar. Ni en hotel, ni en hotel. Yo cobro $1,000. En hotel sí. La consulta, gordo, pero te voy a tratar en este momento. ¿Sabes lo peor? Hay gente que ni en hoteles. Yo he trabajado y he avanzado. Y luego te metes unos que son muy bonitos o te metes al de discapacitados que son más amplios, ¿no? Sí, claro. Pero luego esos tienen sensores. Entonces estás muy cómodo y se te va la luz y te quedas a oscuras. Esa pinche. Pero traes el celular, gordo. Fea, cabrón, ¿no? O sea, pero en otra vida te cagas. Que hay una bacteria que te va a atacar. Yo sé. Sientes que va a ser una serpiente. No, okay. No puedo. ¿No? Simplemente no puedo. ¿Pero por qué? O sea, sé honesto contigo mismo. O sea, se te regresa el topo. ¿Cuál es tu sensación, gordo? No te puedo tratar. Se te ha bloqueado, gordo. Sí, sí, sí. Chic. ¿Sí? Se te regresa el topo. Pero eso no es fobia, no es como pureza. Yo no quiero poner mi culito en cualquier lado. Pero vamos a suponer que este baño público... Es el baño público de Sanborns, que son los mejores, yo creo. No, pero imagínate, no sé, que te dan chance porque está descompuesto. Chance que te dé un burro. El baño de hombres de un hotel donde va a ser la sede internacional de Mix Maxims. Y entran todas las modelos súper guapas que dicen, no, más aquí se sentaron pura vieja guapa. Anda a zurrar bombones. O sea, ¿aún así te da fobia? No, me cuesta trabajo ir a uno que no sea... Sí, porque a lo mejor si te imaginas a alguien que está así muy obeso y con granos y poniendo una pizza de un lado y todo, pues está cabrón. Pero a todos alguna vez nos ha dado alguna emergencia en cualquier... ¿Qué haces, güey? Pues me aguanto. Ni tal. ¿Sabías que puedes tener problemas muy serios? No, sí. Seguro ya los tiene, gordo. Ah, bueno, aparte del alcoholismo, pero con la digestión y todo. Por eso tomo, porque no lo he podido superar. Anda. Y, por ejemplo, ¿pedo podría así? ¿Se disminuye tu sensación de miedo? No, porque pedo. Yo aparte sí soy muy formalito. Yo todas las mañanas tengo mi sesión. ¿Aproximadamente a qué hora? Y ya. Cuando me levanto, 6:30. ¿Sí? 6:20 y termino como a las 7. Ya que se me entumen las piernas. Ya me levanto. Ah, ya me tengo que bañar. Ya se te durmieron las piernas. Ya sé que me te duermen las piernas. Estás con el celular y se te duermen las piernas. Y, ay, creo que ya me tengo que bañar. ¿Hay varios baños en tu casa o nada más tienes uno, gordo? Hay que bajarle esta chingadera, cabrón, ¿no? Oye, qué padre hablar de caca y todo el pedo, ¿no? Que, por ejemplo, quiero hacer un comentario. Que está sonando el teléfono. Ah, otra vez. Ah, caray. Sí, bueno. Que producción no tiene esa fobia aquí en mi casa, cabrón. Surran en cualquier baño de estos y lo tapan. Ya habíamos quedado que un baño era para el uno y otro para el dos, ¿no? Y los dos son para el dos. Para todo. Sí, no, oye, más bien tienen esa fobia, entonces aquí lo ven limpiecito y aquí llegan sin problemas. Sí, ¿verdad? Oye, Germán, ¿y qué otras cosas que nos tienes de este rollo? Hay otra muy común que se llama tripofobia. Que se te atora la tripa. No. No sé por qué se llama así, güey, la neta. Porque como dice Juan, debe ser una palabra en latín o algo así. Güey. Pero es gente que le tiene miedo a como muchos patrones de hoyitos, como un canal, por ejemplo. ¿No? O a los hongos que tienen como varias repeticiones de... Geométricas. Entre circular con hexágonos. O sea, por ejemplo, yo conocí un extremo. No sé si vieron que sacaron los... Apple Watch, que tenían una cuerda con hoyitos. No, no me alcanzó. No tengo de eso. Esta no. Madre. Oye, y o sea, güeyes que no pueden verlo. En un fin de semana que anduve en Praga. Exacto. No, y o sea, güeyes que ven eso y se ponen nerviosos o no lo pueden estar viendo, güey, se tienen que cambiar de lugar. Ah, sí. Oye, Juan, ¿pero no es algo también químico o algo? ¿Alguna cosa? Yo creo que tiene un principio evolutivo real, ¿eh? Yo no sé mucho por eso, o sea... Es totalmente absurdo. O sea, bueno, no absurdo porque es una enfermedad, pero es como... Por ejemplo, racional. O sea, pensar en que el color amarillo es una fobia, es una alerta, yo creo en un postulado, en un dogma que voy a generar ahorita, que tiene que ver con que ese color en la evolución representa peligro, ¿no? Como las coralillo que traen amarillo o rojo, o las ranas esas súper venenosas del Amazonas, que son de colores amarillos o rojos. O sea, eso te avisa. En la naturaleza, yo creo. Entonces, si desde los chimpancés de África, antes de convertirse en... ¿De Africam, de acá? En Homo sapiens, veían este tipo de colores, se pudo haber generado una conducta que, bueno, en fin, con una sencilla modificación en el ADN, causó y entendió que eso era peligroso y desde ahí vienen esas fobias, ¿no? Pudiera ser, ¿no? No, pues yo... También hay otra muy cagada que es fobia a los botones, güey. O sea, los botones de las camisas. Fíjate que yo no tengo esa fobia, pero me cagan los botones. Pero estar al lado de un gordo sin el botón. Pero tampoco la entiendo, o sea, como... O sea, le tienen miedo al pedo del botón, güey. Ajá. ¿Y de dónde salen esas...? Pues no sé, cabrón. ¿Es neta? Como lo de los...
¿Sí? La de los colores, güey. La de los colores. Que no, me pasó pues, algo muy curioso recientemente. O sea, algo que... Todos sabemos, amigo. Que no sé qué chingados se movió los astros, la máquina del tiempo. Aunque haya salido del closet. Y dije, voy a Sanborns y no sé por qué ese día terminé emborrachándome en Sanborns, ¿no? En el verde. Entonces me daba risa acá porque llegaban así las meseras como de... Con el pie ultrasónicos o supersónicos, así con unos pinches triangulitos aquí, servían y la chingada. Pero después llegaban unos botones, como unos meseros que eran vestidos de botones de elevador con un saquito rojo a servirme. Y yo los veía con mucha curiosidad. Dije, qué cagado. Traen los mismos uniformes. Y en este año este tipo de servicio sigue existiendo. Sanborns, no sé quién sea. Es que será muy retro. Bueno, es de Slim. Sentí que de Slim. De Linge. El Inge, buen concepto. Ojalá y me pudiera trasladar a esos años. Lo volví a vivir. Oye, los molletes muy buenos también. Perfecto. Es una gran tienda. Oigan, ¿y qué creen? Bueno, no sé, médicamente, estoy, ¿qué se puede hacer? ¿Se va con un psicólogo, con un doctor, psiquiatra? ¿Se trata, se hipnotiza? ¿Qué onda, Germán? ¿Tú qué? Yo creo que sí. O sea, tienes que ir con un especialista que te trate y enfrentar tu fobia. O sea, la verdad no he ido ni me ha tocado. O sea, tampoco mis fobias son tan cabronas. Ajá. Pero yo me imagino que sí tienes que ir con algún especialista. Sí, voy a ir a tratar de ir a cagar al consultorio del doctor. Sí, gordo, puedes empezar aquí en el set, cabrón. De que ya entraron todos estos cabrones, podrías seguir tú, gordo. Aquí no. ¿No? De plano. Todo chorreado y apestoso. ¿Y entonces qué hacemos con los cerebros y con todo, mi Juan? Mira, yo creo que reflexión es muy importante porque tomemos parte. Son hay que partir la idea de que es un miedo irracional, ¿no? Entonces no son conscientes. Entonces tendrías que respirar. Hay una tendencia que se llama mindfulness, ¿no? Mindfulness. Ajá. Entonces que es un poco de meditación y reflexión y seguramente ese tipo de conductas te pueden autohacerte consciente de algo que dices, güey, esto no me va a hacer nada, ¿no? Okay. Yo creo que esa podría ser una solución. Ahora, ¿por qué refiero a este punto? Porque la conducta social nos va a llevar a fake news, y esos fake news nos van a llevar a miedo. Y entonces, si un día en tu vida te encuentras con dos emociones, tienes que hacer esta reflexión que te voy a dar. Si tú tienes culpa y si tú tienes miedo, no estás viviendo. Y si ese miedo es un virus que ni ves, cabrón, la vida evolucionó a partir de los virus, ¿no? Hay millones de virus que son mil veces más peligrosos que coronavirus, por poner un ejemplo, para que vean lo que la presión mediática puede hacerle a tu cerebro, ¿no? Y todo por una cuestión económica. Coman frutas y verduras, cepíllense tres veces pero al día los estamos dientes. Estamos hablando de fobias más o menos leves, pero hay gente que no puede salir, que se llama agorafobia. Agorafobia, sí. Que se quedan encerrados en sus casas. Aislamiento. No salir. Aislamiento. Bueno. La actriz esta Kim Basinger, que era guapísima y todo, dejó mucho de su carrera por esa fobia de agorafobia, de que le daba miedo salir y todo. Las multitudes. Rollo. Está cabrón, o sea, imagínate. Yo creo que algún rateo también, ¿no? Seguro, a varios. No, pero sí, ahí me imagino que el psicólogo tiene que ir a tu casa a empezar a tratarte y sacando un poco a oye, poco. Oye, estaría de huevos que seas ratero, que tengas agorafobia y te metan a la cárcel, ¿no? Dices, a la verga, de aquí no salgo. Sí. Ya muy cómodo. Ya no fue castigo. Pero, ¿de dónde? Por si te echan al general con toda la bola de mafiosos. Pues. Ah, pero si te tienes lana, te compras tu celda personal, eso, gordo. Eso. Oye, se ha ido de volada, estuvo padre, estuvo todo este rollo. Vamos a hacer un cierre, mi Juan, rápido de lo que es la fobia, las fobias a todo y con lo que sentimos cada uno. ¿Tú qué opinas y qué dices? Yo creo que, o sea, no hay que ser tan radical, es decir, a mí no me puede atacar una fobia porque si tú tienes miedo a coronavirus, tienes una fobia. ¿No? Exacto. Y tendrías que reflexionar por qué la tienes. ¿Realmente crees que te vas a morir de eso? No sé, es solamente un momento reflexivo sobre lo fácil que es contraer fobia a algo que ni siquiera conoces y es irracional, ¿no? Fíjate, rapidísimo, cuando empezó lo del coronavirus, que estuvo cañón, era todas las horas noticieros. Sí, se enfermaba uno nada más de oír. Yo dije, no vuelvo a ver noticieros. Nunca me acordé ni hasta, me preocupé. ¿Hasta que te dio? No, o sea, me dio, pero ya no estaba con el miedo porque te lo bombardean y estoy absolutamente seguro que es por una cuestión de poder económico o lo que sea. Nos Vendes. Quieren enfermar, o sea, ¿no? Sí, o sea, también pasó, sí hubo varias muertes y todo. Sí, el virus pero mínimas, sí. Estadística. Hubo más gente por muerte de hambre. Creo que sí generamos más esa psicosis y ese miedo. Por aborto, gordo, sí. Que es voluntario. Hubo más humanos muertos por aborto que por eso. Por violencia.
Entonces tú sacas la estadística y dices, cabrón. No, bueno, en Michoacán fácil. O sea, sí, yo veía claro, gente en Tijuana trincherada. Ajá. Es que me va a dar coronavirus. Yo, güey, te va a dar un balazo, cabrón, sí, no sí, coronavirus. Sí, claro. Tú lo dijiste, mi amigo. A ver. La mejor manera de controlar una sociedad es a través del miedo, ¿no? Chécate claro. Todas las religiones. Sí, totalmente. Bueno, sí, oye, Dios te va a castigar y todo ese rollo, ¿no? Y no hagas esto porque Dios te va a castigar. Ajá. Y te vas a ir al infierno. Y es la mejor manera. Menos mi de religión, Gueldo. Exacto, la de... Pero bueno, ese tema en, de religión... En mi religión nada más hay dos pecados. ¿Cuál? Miedo a tener miedo y miedo a tener culpa. Si tú tienes culpa, te vas al infierno. Ándale. Si tienes miedo, te vas al infierno. ¡Órale, estuvo chido! Ahí estaremos todos juntos. Pero, y sí, nos vamos juntos. Coincidimos que, o sea, coincido que la peor emoción es el miedo, güey. Sí, porque te paraliza, ¿no? Si tienes miedo a algo, yo creo que sí vale la pena o algo que te está afectando con tus relaciones sociales, sí, y claro. Todo. Pues sí, ir con un especialista que te ayude y todo el pedo. A superarlo, porque... Cuando quieran ayuda, síganme en mis redes sociales. Bro. Está súper chido. Me gustó, fue un poco diferente lo de La Boma. Si alguien tiene y nos quiera escribir, ya saben, somos La Boma. Un esto comentario, fue... Gordo, antes de que cierre. Solo Judas un tenía. Solo comentario. Perfecto. El regalo de la vida es uno. Valórenlo, no lo vivan con miedo, vuelvo a repetir, ni con culpa. Salud. No se hable más, señores. Vale. Esto fue La Boma. Nos vemos pronto para el próximo... Acuérdense, síganos, escriban sus fobias. Todo bye bye. Esto fue La Boma. Ahí se lo ven. Papá. Bye bye.